Calla Montaraces, buenas noches. Abrimos la biblioteca de Rivendell. Y en esta vez comentamos Cataluña Hispana, de Javier Barraicoa y con Javier Barraicoa, uno de los habituales de este canal. No necesita presentación, y el que necesita presentación, que lo ponga en Google, a ver qué cojones sale en Google, que también puede ser cojonudo lo que aparezca por ahí. ¿Por qué decidimos hablar de este libro? Esto es la segunda parte. De un libro que ya comentamos, ¿no? Es un libro que está escrito después. El subtítulo es Historias sorprendentes de la españolidad de Cataluña y el fraude del nacionalismo. Este libro viene a ser una continuación, pues, de lo que se había quedado en el tintero en el otro, y es ese estilo de libros que aquí desde el canal siempre reivindicamos, que nos referimos a ellos como anecdotarios, ¿no? Son un compendio de anécdotas bien traídas, que sirven, pues, para discutir en los bares, mayormente. Y bueno, pues traen a colación, pues, las miserias y las desgracias, un poco, pues, en un caso del relato independentista, que se desmonta, pues, en muchas anécdotas concretas, o, pues, bueno, y sobre todo, desmonta ese relato, pero también beneficiando, pues, el de la eterna españolidad de Cataluña, ¿no? Ese fet diferencial que siempre intentan llevar a su terreno, que en verdad ese fet diferencial era todo lo contrario, ¿no? Si España se volvía un poco liberal, pues Cataluña iba totalmente hacia la tradición, no como ahora, que somos la vanguardia de todas las chorradas habidas y por haber. Pues nada, pasaremos a comentar con Javier un poco el libro, que nos hará un pequeño resumen, y luego, pues, los montaraces que lo han leído, charlaremos un poco con Javier, comentaremos alguna anécdota. Y tengamos en cuenta que esta es la primera parte. Hemos hecho los cuatro primeros capítulos por recomendación del autor. Se ha dividido en dos. También entendamos que es un libro largo de 300 páginas. Iba a decir casi 300, pero de 300 páginas. Tanto, pues, lo hemos dividido en dos partes. Bueno, muy buenas noches, Javier. Bienvenido aquí al canal Acción Literaria de Unedain. Y concretamente, pues, a estas bibliotecas de Rivendell, donde leemos un libro al modo de los antiguos clubs de lectura y lo comentamos con o sin autor a veces. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches, señor Cangrejo. Pues aquí estamos. Prometo ser breve, porque lo importante será la tertulia, ¿no? Como bien se ha dicho, este libro es como una continuación de Historias ocultadas en nacionalismo catalán, que ese libro fue muy impactante porque era de las primeras obras que se escribían directamente contra la línea de flotación de la mitología nacionalista en medio del Prusés. Y este segundo libro, que digamos no tuvo tanto éxito comercial, por decirlo de alguna forma, yo creo que a mí me gusta más. De hecho, lo estaba releyendo y queda muy mal decirlo, pero me gusta leerme. En el sentido de que, caray, ¿no? La cantidad de cosas que nos han trastocado, ¿no? El nacionalismo. Y entonces la diferencia entre los dos libros quizás es que este es más lineal, y esta primera parte que hemos leído, que son cuatro capítulos, vendría a ser como una historia lineal de esa Cataluña hispana, ¿no? Desde épocas romanas hasta prácticamente lo que ya es el siglo XIX, cuando va a aparecer el nacionalismo, ¿no? Y entonces, por eso esta primera parte tiene esta intención, ¿no? De rescatar la hispanidad de Cataluña. Y de hecho, yo lo iba escribiendo y decía, bueno, si en el fondo estoy escribiendo la historia de España, es que esto es indisociable, ¿no? No se puede separar una cosa de otra. La segunda parte son los cuatro siguientes capítulos. Ya es intentar entender cómo el nacionalismo es la deconstrucción de esa Cataluña hispana, que es la Cataluña real, ¿no? Y entonces, en uno de los capítulos, el capítulo 2, en esas entradillas que se ponen, esas citas que a veces se ponen para iniciar un capítulo, puse una que me sorprendió muchísimo, de un periodista en el diario El Punt,
que era, digamos, fascinante cómo ellos mismos reconocen su debilidad, digamos, de fundamento histórico. Y esto que se escribió en el 2007, dice el autor, este periodista catalanista, dice: la revisión de nuestros referentes históricos solo se podrá realizar al día siguiente de la independencia, nunca antes. Y no se puede hacer antes por la sencilla razón de que sin referentes difícilmente habría independencia, ¿no? Está diciendo, bueno, ya sabemos que nos hemos inventado aquí una mitología, una historia de una Cataluña que no es real, la Cataluña independiente, tal. Dice, pero es necesario para hacer la independencia. Ya cuando venga la independencia, ya revisaremos la historia en plan serio, pero de momento, para hacer la independencia necesitamos estos referentes, ¿no? Y por eso el libro empieza con algo un poco sorprendente, ¿no? Que es explicar la historia del actual barrio gótico de Barcelona, para explicar que en el fondo es un parque temático, digamos, un edificio que se construyó en su momento, motivado por incluso arquitectos catalanistas, bueno, con la intención de recrear esa especie de Barcelona medieval. Y, digamos, se retocó todo. O sea, que vas al barrio, si lo conoces bien, pues el barrio por la catedral, tal, vas viendo los edificios que no estaban ahí y que fueron colocados, pues, para deshacer un barrio obrero que estaba allá, ¿no? Entonces, digo que es como una metáfora de lo que es la historia del nacionalismo catalán, que con hechos los va colocando donde quiere, reconstruye la historia como quiere, reinterpreta como quiere, y a partir de ahí se construye una historia falsa, una mítica, ¿no? Entonces, hay un momento donde se recoge la famosa crónica o corónica, que se llamaba Universal del Principado de Cataluña, de Jerónimo Pujadas. Es una obra del siglo XVII, principios del XVII, que es muy curiosa porque se empieza a escribir en catalán y luego son muchos volúmenes y después se cambia a castellano. Y digo que es curiosa esta obra porque en el seminario de Barcelona yo tenía sabido que muchos seminaristas y curas y formadores catalanistas obligaban a leer los capítulos, bueno, estos libros de esta historia de Pujadas, porque en el primer capítulo aparece, pues, la versión mitológica, ¿no? Que somos herederos de descendientes de Tubal, que venimos del valle donde recalaron los hijos de Noé. Bueno, entonces toda esa historia mítica la voy comparando en el libro con la historia real, ¿no? Como se habla de España, ¿no? San Pablo a los romanos, como hay una tradición muy asentada de que San Pablo estuvo en Tarragona, como el patrono de España, ¿no? Que es curioso que a ningún nacionalista se le haya ocurrido pensar que la Plaza San Jaime, donde está la Generalitat, San Jaime es el patrón de España, y hay ahí, pues, una escultura de San Jaime, ¿no? De Santiago. Como hay esa tradición, ¿no? Del apóstol Santiago en los fanalets de Lleida, ¿no? Porque según la tradición, posiblemente Santiago fue primero a Finisterre y después atravesó España, llegó a Zaragoza y ahí es donde tuvo la visita de la Virgen, y después hay esa tradición de que está en Lérida, y luego, pues, tenemos los testimonios que nos han llegado de que estuvo en Barcelona, ¿no? Bueno, todo eso se va relacionando con ese sentir incluso providencial de Cataluña, España, en el Laus Hispaniae, que es ese texto magnífico visigodo de San Isidoro de Sevilla, que ya habla de España. Y esa España visigoda, hemos de pensar que se va construyendo gracias a los concilios toledanos, pero en esos concilios siempre, siempre hubo presencia de los obispos de la que todavía no se llamaba Cataluña, pero de lo que sería actualmente Cataluña. Por lo tanto, claramente se está articulando, ¿no?, la historia de España con su raíz, digamos, también, o de Cataluña, con su raíz profundamente hispana, ¿no? Hay miles de mitos, lo comentaremos, pero si te vas a Cervera, te encuentras ahí en la iglesia mayor una placa, ¿no? En las Cortes de 1359, por primera vez se reunieron las Cortes de Cataluña y se fundó la Generalitat. Y dices, ¿qué dices, estos locos, ¿no? Si la Generalitat se fundó
un siglo antes en unas cortes en Monzón como parte de la corona de Aragón, ¿no? Entonces, cuando se llegan a estos delirios, pues claro, dices ya. Es muy difícil luchar con eso, contra esto, porque aquí se está tergiversando absolutamente la historia, ¿no? Entonces, para mí me parecía muy importante pues ir rescatando también esa historia del siglo XVIII, bueno, primero, antes, perdón, de el Lepanto, ¿no? Que Barcelona se convierte en el epicentro de la cristiandad, de donde salen todas las naves, donde está Cervantes, donde todavía en Barcelona se puede recorrer. Intuimos por el Quijote, en la segunda parte del Quijote viene a Barcelona el Quijote y va recorriendo calles que son de verdad históricas y esas calles pues son las que recorrería Cervantes. Bueno, todo esto se va como pues recogiendo en el libro. También cosas interesantes, el Rosellón se pierde en el Tratado de los Pirineos en 1659 y solo 10 años, unos 10, 8 o 9 años después de haberlo perdido, hay la revuelta del Saint-Gelais en el Rosellón, donde, con motivo de, teóricamente, unos impuestos abusivos de Francia, hay las revueltas de campesinos hispanos, catalanes, esa gente hablaba evidentemente catalán, y en nombre de España, pues hay una revuelta contra el francés con la intención de reincorporar el Rosellón a España, ¿no? Alguna vez los nacionalistas han utilizado esto como argumento a favor suyo, pero esto es absurdo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que en el libro lo que he intentado es, en esta primera parte, es como crear también, para entender muy bien el nacionalismo, hay que entender el siglo XIX, pero ver que hay esa continuidad, ya no solo con la revuelta del Saint-Gelais, sino esa continuidad que hay. Después en la Guerra Gran, ¿no? Contra la Convención Francesa, contra la Revolución Francesa en el fondo, ¿no? Como sin ningún apoyo de Madrid y sin ganas de Madrid de hacerle la guerra a Francia, reinando Carlos IV, y acaban de ejecutar que es un Borbón, acaban de ejecutar a su primo, que es Luis XVI, pues nadie quiere hacer, los masones que rodean a Carlos IV no quieren hacer la guerra a Francia y Cataluña solita se monta una guerra contra la Francia revolucionaria, acordándose todavía de la guerra o la revuelta del Saint-Gelais, ¿no? Y esto se enlaza con la guerra del francés, ¿no? Porque si la guerra del Gran es en 1793, pues en 1808, unos pocos años después, ya se está batallando con el mismo sentir espiritual, patriótico, de cruzada contra el francés, ¿no? En la guerra de la independencia. Y nada, 12 años después están los catalanes luchando a lo bestia contra los liberales españoles en la guerra de los realistas, 1820-23. Y 4 años después están los catalanes luchando contra la masonización del entorno de la corte de Fernando VII en la guerra de los malcontents o los agraviats. Y pocos años después ya empieza la Primera Guerra Carlista y después la guerra de los Mariners y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Que nos muestra realmente cuál era el espíritu recio, ¿no? De buena parte de los catalanes, que estaba en perfecta sintonía con todo lo que fue la historia de estas tierras desde que fueron cristianizadas, ¿no? Y entonces, primeros 4 capítulos acaban con algo que para mí es muy importante y era muy importante escribir, que es lo que se llamó el Pas dels Sants, el paso de los santos, ¿no? Que es ese siglo XIX, donde hay una infinidad de santos, algunos todavía no están ni siquiera beatificados, pero hay abiertas causas, pero sí que hay muchos beatificados, ya muchos canonizados, desde San Antonio María Claret, el Padre Mañanet, Santa Joaquina Vedruna. Teresa Jornet, la fundadora de los pobres, de las casas de los pobres desamparados. Bueno, muchísimos. Hay casi un centenar de personas que o han sido beatificadas o están canonizadas o son fundadores que posiblemente acabarán siendo beatificados, fundadores de órdenes, ¿no? Y esto era Cataluña. Cataluña fue una eclosión brutal de no solamente de lucha contrarrevolucionaria en estas guerras, sino además espiritualmente, esto lo decía un maestro mío, el doctor Canals, que ya no hay ningún momento histórico, salvo las épocas martiriales, pero que en una zona del mundo, en tan poco tiempo, en un siglo, aparezcan tantos santos reconocidos por la Iglesia, no ha habido nunca, ¿no?
como en este paso de los santos que fue la Cataluña decimonónica, ¿no? Y justo cuando hay esta eclosión de espiritualidad es cuando va a ir surgiendo, quizás contagiado con esta mística, pues el nacionalismo, ¿eh? Porque al final el nacionalismo solo se puede entender desde una mística, una falsa religiosidad, un sustituto de la religión, ¿no? Pero no es casual que aparezca en paralelo a este fenómeno, ¿eh? Y esto básicamente es como el guión, el esquema del libro. Como habréis visto, pues claro, está salpicado de, como ha dicho el señor Cangrejo, de muchas anécdotas, pero yo creo que también con las anécdotas se pueden construir la historia y es una forma también no academicista que aburre a todo el mundo, sino de poco a poco de poder entrar en esas como esos mosaicos, esas piedras que te componen un mosaico, ¿no? Que te pueden dar una perspectiva sobre todo de lo que era Cataluña, ¿no? Lo que fue el espíritu catalán durante siglos, siglos y siglos, que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Solo para acabar, recojo lo que era el juramento que hacían en la Barcelona sitiada, ¿no? Por los borbones, los borbónicos, las fuerzas borbónicas, en 1714. Es muy bonito cuando se recoge cómo cada tarde iban los de los gremios, las generalas de los gremios, iban a su parroquia de su santo patrón y hacían el juramento de la Santísima Trinidad, ¿no? Así levantando los tres dedos, de alguna forma. Y entonces, claro, esto si coges a uno de Esquerra Republicana que reivindica el 11 de septiembre, dices, bueno, pues vamos a hacer el juramento. Yo creo que este juramento lo podríamos incluso rescatar para algunos de nuestros actos, ¿no? Dice, la gente iba ahí, todos los voluntarios, los milicianos que eran todos ciudadanos de Barcelona, y decían, en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, juro no abandonar mi bandera hasta perder la última gota de mi sangre en defensa de la sacra, cesárea, católica, real majestad del Rey, nuestro Señor y del fidelísimo Principado de Cataluña, ¿no? Claro, este espíritu, esta gente, querer asimilarlo a estos de la CUP o de Esquerra Republicana, claro, es un universo absolutamente diferente, ¿no? Y entonces, estas cosas son las que tenemos que conseguir rescatar. Que es muy difícil que la gente se vaya empapando de esto, pero esto es la verdadera historia, ¿no? Y nada más. Pues, mira, el comentario que has hecho ahora, igual hasta les gustaría a los de la CUP y Esquerra Republicana, porque cuando has dicho ese juramento, habla de rey del Principado. Estos inventarían un rey catalán que luchaba contra el rey español. Ahí te lo dejo puesto ahí. Pero a mí lo que me ha encantado es que ya en el siglo XVII teníamos una asociación de nueva historia catalana. Todas estas historias de que Colonia catalán, Santa Teresa Jesús a catalana, y no sé qué era catalán. Viene con lo que has dicho tú, que era aquello de que el primer catalán fue un hijo de Noé, que vino a Tarragona. Se bajó del arca, cogió su propia barca y se independizó ya del padre. Y vino a Cataluña, fundió Cataluña y después ya fundó el resto de España, pero porque le sobraba tiempo. Hay que decir que la historia de Tubal, bueno, que Tubal era el nieto de Noé, sería el hijo de Jafet, está Cam, Sem, Jafet, y entonces, porque unos son los semitas, otros los africanos y los otros los europeos. Entonces, en estas historias de esas épocas, es verdad que muchos historiadores intentaban remontarse a Noé, ¿no? Pero una cosa es que en esa época se hiciera, porque funcionaba así la cosa, y otra cosa es que en pleno siglo XX, como me decían, en el seminario de Barcelona, a los seminaristas, los formadores decían, lee esto, ¿no? Y les inculcaban aquí es donde está la gravedad del asunto. Hay un tema, una pregunta con esto de Tubal. No sé si es el mismo personaje que Tubal Caín, que también se menciona en alguna de las leyendas de Sabino Arana, o quizás estoy equivocado de personaje. Pero bueno, esto es una pregunta simplemente No, no, es el. puntual. No Es sé si es el mismo. el mismo, sí, Es el porque mismo, ¿verdad? hemos de pensar que Sabino Arana, el nacionalismo de Sabino Arana, sale de su hermano, de Luis Arana,
que Luis Arana, donde mama el nacionalismo, es en Barcelona. Viene a estudiar a Barcelona Derecho, que por cierto no acabó nunca el Derecho, y en la posada que estaba había una aragonesa, se casó con ella y luego para hacer ver que era vasca le cambió los apellidos. Bueno, es toda una historia muy divertida. Pero es aquí donde Sabino, ay, Luis Arana empieza a descubrir todas estas leyendas, esta mitología, el racialismo de muchísimos catalanistas. Y cuando vuelve a Vascongadas, digamos, es el que forma a su hermano, ¿eh? Normalmente nunca se habla de Luis Arana, pero tiene mucho que ver. Y esta leyenda de Tubal también la recoge el nacionalismo vasco. Sí. Hacemos un pack. Una pregunta cambiando evidentemente la época. Has hablado de la Guerra de los Pirineos y la pérdida del Rosellón, la Cerdaña, toda la parte al otro lado de los Pirineos. Pero hay una pregunta que te quería hacer. En 1815, cuando Napoleón es derrotado y sobre la derrota de Leipzig, retrocede, bueno, y entran ya las potencias aliadas hasta en París. España, los ejércitos españoles pasan los Pirineos y según algunos mapas que se ven, o sea, llegan hasta Narbona. Lo que ocurre es que luego en el Tratado de Viena no se nos menciona ningún. Bueno, sí, se nos menciona en que hemos de devolver Olivenza a Portugal, que esto es una cosa de esta simpática seguramente los ingleses. Pero mi pregunta es cómo en aquel momento, pues no sé, la patria catalana no tuvo no sé, un rampell de decir recuperemos por lo menos, no lo sé, pues hasta Conflent, ya no te digo hasta Narbona, pero ya que estaban allí Sí, los bueno, ejércitos de España, de la corona. sí, pero hemos de pensar que sí, tienes razón, pero cuando se derrota Napoleón y empiezan ya los procesos de los tratados internacionales, hemos de pensar que Inglaterra está siendo ya una potencia poderosa, ¿eh? Una potencia poderosa. De hecho, Napoleón se le puede derrotar porque hay un apoyo inglés. Que es verdad que por ligazones masónicas, Inglaterra está muy unida a Portugal, y la excusa de Napoleón precisamente es invadir Portugal. España deja pasar y luego se dedica a invadir España, ¿no? Con esto quiero decir que Inglaterra, que ya está pensando, pues hemos de pensar que en 1815 Inglaterra ya ha intentado tomar Buenos Aires, quedarse con posesiones de América. Ya ha pactado con San Martín, que San Martín ha ido ya a la embajada, ha estado en Londres y digamos, ya se está planificando todo, deshacer todo el imperio español y cómo Inglaterra se puede quedar. Entonces, una España, digamos, que creciera, una España que se fuera fortaleciendo, a Inglaterra no le interesaba en absoluto, ¿no? Porque iba precisamente a atacar, y estaba atacando ya lo que era Hispanoamérica, ¿no? Los viejos virreinatos. Y entonces la presión en estos tratados internacionales pues fue brutal para que España quedara pues reducida a sus fronteras de antes del Tratado de los Pirineos, ¿eh? Que hemos de pensar que todavía creo que Menorca todavía era inglesa, creo, ¿eh? Ahora no lo sé, pero bueno, si no habían estado los ingleses ahí, o sea que Inglaterra en el Tratado de Utrecht se había quedado con Gibraltar, o sea, Inglaterra tenía mucho interés de que España fuera débil, ¿no? Y entonces no podía permitir una reconquista de la Occitania, en el fondo, llegar hasta Narbona era la vieja reivindicación de la Corona de Aragón de los territorios de la Occitania, ¿no? Y esto en la geopolítica de la época para los ingleses, que ya empezaban a ser una superpotencia, era impensable. O sea, nos habían ayudado para cargarse a los franceses, pero evidentemente no quería que España volviera a ser una potencia en Europa. Yo leyendo este libro me han dado ganas de leer a Soldevilla. Después de las veces que ha sacado sus grandes estudios y sus grandes contradicciones, porque parece un poco kafkiano, que a veces defiende Cataluña y a la vez reniega de ella, porque dice, no, Corona catalán, pero
Sí, los catalanes estaban en América, había sido mucho mejor, pero luego sí que estuvieron. Y claro, es que al final te hace un trabalenguas que me está dando ganas de leerlo y reírme un rato después de lo que leí aquí, porque es que le atiza bastante al tío este. Sí, es curioso porque Soldevila, que tiene esa historia de Cataluña, que es muy conocida y que ha servido para o sea, era un catalanismo moderado, relativamente moderado, pero que ha sido utilizado luego por otros historiadores catalanistas para radicalizar la mitología. De hecho, él son esos catalanistas que cuando todavía llega la Guerra Civil y él todavía está vivo, le coge entre dos aguas, ¿no? Él es un catalanista conservador y de repente aquí en Cataluña está la revolución en marcha. Bueno, y entonces en su obra, que de ella han bebido incluso pensadores tradicionalistas como Olías de Tejada, que lo cita mucho, pero lo sabe citar en lo que es correcto, ¿no? Pero Soldevila tiene esta contradicción, ¿no? Se da cuenta de bueno, de que Cataluña es parte de España, de la hispanidad. Se da cuenta que es absurdo crear una historia separatista, digamos, pero siempre por esa presión de su momento y de ese entorno catalanista tiene que soltarla, ¿no? Y entonces, claro, sí, fíjate, creo que lo recojo en el libro, cuando habla de, él dice, el ensayo visigodo, ¿no? Como si los visigodos aquí no hubieran tenido peso, que es una de las teorías que para negar que España tiene una tradición profundísima, posiblemente de los pueblos de Europa, junto con Armenia, y algunos más que tienen esta tradición multisecular, pues para negarlo habla bueno, los visigodos, un ensayo, igual que los que dicen que España, que no hubo reconquista, porque en realidad no hubo conquista, porque aquí dejamos que entraran los moros, y aquellos que dicen que España empieza en 1812 con la Constitución, bueno. Entonces, claro, él habla de los visigodos estuvieron, el reino de los visigodos, 3 siglos, ¿no? Y dice, esto es un ensayo, nada. En cambio, todo el mundo habla del imperio carolingio como si fuera una cosa súper brutal y fueron solo 100 años. Los carolingios duraron 100 años. O sea, no, temporalmente los visigodos se asentaron. Es verdad que las cosas a veces se movían. Desde Bizancio intentaron recuperar el viejo imperio romano y conquistar una parte del Levante, luego se les echó, bueno, las fronteras se movían, pero el reino visigodo tiene clarísimamente un ancestro fundamental y sobre todo se nota mucho en las partidas de Alfonso X el Sabio, porque ahí se recoge el derecho visigodo, se recoge el resto de derecho romano y de derecho canónico, que luego curiosamente, cuando se habla del famoso derecho civil catalán, en sus raíces medievales, es muy parecido a las partidas de Alfonso X el Sabio. O sea que en Castilla se estaba como haciendo compendios de lo que era el derecho, la organización social, y en la Corona de Aragón pues se hizo lo mismo, ¿no? Entonces también se recoge derecho visigodo, derecho romano y derecho canónico, ¿no? O sea que mucho que aquí se habla del derecho civil catalán, bueno, es que en paralelo eran las mismas tradiciones, con la diferencia de espacio, tiempo y poco más, ¿no? Luego, tres cosas que vienen al hilo de esto y están muy relacionadas entre ellas, que además también viene Soldevila, está implicado en alguna de ellas, que es cuando habla de que, de claro, los romanos entraron por Cataluña y que entonces todo era Cataluña. Entonces, por eso se llamó Catalonia en vez de Hispania. La segunda es también la paradoja esa de que, bueno, que es la España visigoda. Claro, aquí en el grupo nosotros siempre hemos tirado un cable a Isidoro Sevilla y entonces Concilio Toledano, sí. Toledano. Pero claro, yo puedo entender lo que a veces dice pues Sánchez Albornoz o lo que dice, por ejemplo, Carlos Blanco, que dice que la auténtica España, la España nacional en 711, bueno, 718, 722, dependiendo de lo que es la batalla de Covadonga. Yo puedo entender que ellos entienden que el reino visigodo es como una proto-España, o fue un ensayo de España que no llegó a funcionar. Y que, aunque los de 711, 718, 722 se consideren herederos, nacerá otra cosa y será diferente. Hasta ahí puedo entenderlo. Pero lo que no entiendo es que eso, que los visigodos no sean nada. Los visigodos sí que es verdad que cogieron el nombre de la región romana que había ahí ya, pero que es una unidad política, económica, social y militar. Eso se entiende totalmente. Y luego de lo que has comentado de la Reconquista, ¿no? Que el caso es que le llamamos España goda, o España musulmana, o España cristiana, ya sea cultural o tradición o regional. Pero en ningún momento se le llama Cataluña. No hay ningún texto que hable de Cataluña en sí.
No, no, claro. La palabra Cataluña aparece en el siglo XI, muy tardíamente, ¿no? Pero muy tardíamente. O sea que siglos después de Wilfredo el Belloso y toda esta gente, ¿no? Una de las paradojas y contradicciones de Fontdevila en esta visión catalanista es que él se pone muy contento porque cuando llegan los romanos unifican, ¿no? Unifican la lengua, unifican la ley, ¿no? Y dice, bueno, entonces ahora estáis quejándoos de Madrid que lo unifica todo, ¿no? Y entonces, claro, aquí llegan los romanos y con los siglos primero se hablarían lenguas íberas y romanas, y se mezclaría todo, pero al final se acabaron con las lenguas íberas, ¿no? O sea que esto es un absurdo, ¿no? Lo de los visigodos es importante porque es verdad que, claro, cuando se cogen las crónicas medievales, primero se refieren a Hispania. La palabra Hispania, hay un momento que se aplica a la España árabe, ya, pero muy así providencialmente en las crónicas de Asturias, Astures, se empezó a recuperar la idea de Hispania y luego, cuando empieza la reconquista ya de los condados de la marca hispánica, ahí hemos de tener en cuenta que son nobles visigodos, ¿eh? Lo digo por una cosa, porque cuando llegan los musulmanes, muchos nobles y se van o se quedan en los Pirineos ahí defendiéndose, o van al otro lado de los Pirineos y con consentimiento carolingio se les permite tener pueblos, colonias, etcétera. Pero cuando empieza la reconquista, los godos tienen muy claro que no son francos, o sea, tienen muy claro que son visigodos. Y por eso los matrimonios cuidan mucho de no mezclarse o cuando se mezclan, pero tienen muy claro, ¿no? Raimundo es un nombre franco y no es visigodo. Entonces, cuando entra el nombre Raimundo es porque se han cruzado linajes visigodos y francos. Pero ellos tienen muy claro, muy claro, muy claro que son visigodos y por eso muchos se autotitulan Dux Gotia, ¿no? O sea, Dux o duque, dirigente o, digamos, cabeza de los godos, ¿no? Ellos tienen muy claro que tienen que reconquistar, que tienen que reconquistar esa España perdida. Y por eso, un dato que apoyaría esta tesis es que cuando la reconquista todavía no ha venido el Tratado de Corbeil, por lo tanto, los condados todavía pertenecen al Reino de Francia, pero está aquí Berenguer II y luego Ramón Berenguer III, ¿no? Y están conquistando taifas, la de Tortosa, la de Lérida, Berenguer III, en esa mezcla también con el Cid y bueno, a lo que iba. Hay un momento que Tarragona, que había sido invadida por los musulmanes, había quedado absolutamente arrasada, se reconquista. Pero no hay población prácticamente, de hecho se contrata a unos normandos que venían del norte, los vikingos, y bueno, una historia muy divertida, pero nadie quería ir de Barcelona o de Cataluña, nadie quería ir a Tarragona porque es que no había nada, era morirse de hambre. Y cuando es la invasión, el obispado de Tarragona pasa precisamente al de Narbona, ¿no? Y entonces, digamos que la influencia o la autoridad espiritual sobre los condados estaba en la zona francesa. Pero en cuanto los musulmanes se van retrocediendo, porque se ha conquistado Tortosa y Tarragona queda en nada, reivindican y piden al Papa que se recupere el obispado de Tarragona. ¿Esto qué significa? Que ellos tenían muy claro que Narbona era accidental. Era porque no quedaba más remedio, pero que el centro espiritual tenía que ser Tarragona y que era el principado, era el primado de las Españas, había sido el primer obispo, el obispo de Tarragona había sido el primer obispado que desde Roma se le da primado de las Españas. Y hay una bula del siglo XII, si mal no recuerdo, que se reconoce que Tarragona es primado de las Españas, ¿no? Luego hay polémicas y Roma tiene que intervenir porque Toledo quiere ser primado de las Españas y la ciudad de Braga en Portugal también quiere ser primado de las Españas. Y las tres mantienen actualmente el título de primado de las Españas. Pero esto tenía muy claro esos visigodos que querían restaurar esa España, ¿eh? Y curiosamente,
ahora los obispos de Tarragona, que tienen el título de primado de las Españas, cuando firman pone obispo, yo tal, Pepe, como se llame, y ponen primado, lo dejan así, primado. Por no poner primado de las Españas, ponen primado, firman así, ¿eh? Es una cosa curiosa, ¿eh? Pero digamos, esa obsesión o fijación, es decir, no, no, Roma tiene que volver a reconocer que el centro de los obispos de Cataluña o de los condados está en Tarragona, pues era claramente la intención de que se tenía que restaurar algo. No, una pregunta rápida que lo has comentado ahora. Esta intervención de los obispos francos o en esta lucha de primacía, de todas maneras, según he leído, creo que se mantuvo durante tiempo el no aceptar tanto unos ni otros. La separación, pues esto de Narbona o de Tarragona, sino que los francos incidieron mucho en que ellos eran los primados y bueno, conspiraron con Roma para lograr este tema, y que ello también influyó pues en la zona, bueno, de Lérida, de Navarra y hasta de la parte del Camino de Santiago. Sí, claro. Claro, el contexto al otro lado del Pirineo es muy complejo, porque hemos de pensar que las Navas de Tolosa, según la cual algunos dicen, como bien se ha apuntado, que empieza España. Bueno, no, porque primero, la idea de las Españas estaba latente y presente. Los diferentes reinos aportan fuerzas, casi la que menos aporta es Castilla, o sea, es Navarra, es Aragón. Pedro II, el católico, tiene un papel así muy de épica en las Navas de Tolosa. Y entonces, pero bueno, en esa eclosión, ¿no? Porque además en 1212 ya casi la reconquista ya está hecha, solo queda el reino de Granada, que se mantuvo porque era un puente comercial. Y bueno, o sea que la última fase de la reconquista, 2 siglos y medio después, se podía haber hecho tranquilamente tras las Navas de Tolosa. Pero Pedro II, de repente, tiene que ir, muchos en la Occitania, al otro lado del Pirineo, muchos condados dependían de la corona de Aragón, y Pedro II bueno, ahí viene ese famoso lío en el cual está la herejía de los cátaros, ¿no? Y entonces, ¿qué se encuentra? Que el Papa decreta una cruzada, Simón de Montfort, con los francos, los visigodos francos, baja, y entonces Pedro II se encuentra con el dilema: o hago caso al Papa y lucho con los francos contra mis súbditos, que son albigenses, o lucho a favor de los albigenses. Bueno, que en esa batalla de Muret muere Pedro II. El hijo se lo había entregado antes en prenda a Simón de Montfort, que es Jaime, ¿no? Jaime I, que será Jaime I, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que es verdad, el Papa excomulgó a Pedro II el Católico, lo excomulga por apoyar a los albigenses y no sumarse a la cruzada. Y entonces, se presionaba mucho a Roma para que Roma se posicionara, a favor o en contra, ¿eh? Y esto dura hasta los papas de Aviñón, el Papa Luna que cuando hay el cisma de Aviñón, ahí hasta llega a haber hasta tres papas, pues el Papa Luna es apoyado por la corona de Aragón y la corona de Castilla, ¿no? Porque les interesa tener un papa que sea español. En cambio, la corona de Francia presiona para que se reconozca como papa el que está en Aviñón. Bueno, estas son las miserias de la historia, pero es verdad, ¿eh? Incluso cuando se reconoció el primado de Tarragona, hubo unas polémicas, protesta Toledo, y aparecen durante siglos varias bulas para acabar de reconocer a Tarragona como primado. O sea, sí, ¿eh? Pero estas son las políticas estas de esas épocas que eran brutales, ¿no? Pues, hola, Javier, buenas noches. Hola, Mira, buenas. en el libro, en el punto 63, habla sobre los Agravaids o malcontents, ¿no? Sí.
entre marzo y septiembre del 1827. Sí. En este punto comentas que las quejas y motivaciones de esta revuelta era el incumplimiento de la promesa del rey de restablecer la Inquisición. Los catalanes prefieren la Inquisición, preferimos la Inquisición a la policía recién fundada. ¿Me podrías explicar un poco este punto? Sí, correcto. La guerra de los malcontents o agraviats es un conflicto que les molesta mucho a los nacionalistas, ¿no? Porque, claro, ellos asocian Cataluña, pues, a un país más civilizado, más europeo, más democrático que el resto de Europa, ¿no? Pero cuando descubrimos realmente cuando un pueblo existe y un pueblo tiene espíritu, es cuando es capaz de levantarse en armas, ¿no? Por eso, en el Prusés, nadie aquí cogió las armas para defender Cataluña, con lo cual, poco espíritu habría, ¿no? Y entonces los historiadores se quedan un poco pasmados, dicen, ¿cómo es posible que de repente se levanten en armas, ¿eh?, unos tíos para defender esto, la vuelta de la Inquisición? Porque en el trienio liberal, 4 años antes, se había suprimido la Inquisición. Y los historiadores, los buenos historiadores, bueno, algunos historiadores dicen, la guerra de los malcontents es una guerra incomprensible. Fue como una especie de autoafirmación de esa Cataluña profunda, es decir, bueno, aquí estamos, ¿eh? ¿Qué es lo que pasaba en realidad? Lo que pasaba en realidad es que hemos de pensar que si vamos viendo generación a generación, desde la Guerra Gran, los que lucharon en la Guerra Gran, sus hijos son los que lucharon en la Guerra Realista de 1820, ¿no? Porque serían unos 20, 25 años de diferencia, y los que irían a luchar serían esto. Los que lucharon en la guerra de la independencia contra el francés, sus hijos son los que lucharían o bien en la guerra de los agraviats o bien ya después en la primera guerra carlista, ¿no? O sea que generación a generación se puede ver que esos catalanes estaban luchando por un ideal. Era la vieja cristiandad, el viejo sentir de lo que era una sociedad cristiana. Y para ellos la Inquisición era muy importante, porque hemos de pensar que la Inquisición, sobre todo en esos siglos finales, no tiene nada que ver con lo que nos imaginamos o nos han hecho creer que es la Inquisición. La Inquisición eran unos dominicos que, bueno, estaban ahí, pues en Manresa, estaban en algunos sitios, y cuando había algún caso raro, pues se les consultaba. O sea, era todo menos una especie de yo qué sé, de asesinos en serie. Y entonces la gente les tenía mucha simpatía, porque además había la intuición de que era como un poco la salvaguarda de que hubiera un orden moral, de que no aparecieran tonterías teológicas, de que se mantuviera, pues, la tradición católica. Y eso era la Inquisición, era no tanto una fuerza real, sino era una fuerza muy simbólica. Y claro, esta gente veía cómo de repente se suprime la Inquisición, que es esa especie de salvaguarda de la moralidad, y se sustituye por una policía, ¿no? Se empiezan con las milicias urbanas, que serían, digamos, el antecedente de la policía o la guardia urbana, que son policías revolucionarias, donde claramente lo que se persigue es un control social y una disolución de la iglesia, porque esa policía, que eran las guardias nacionales, en 1820, 1823, claro, se producen persecuciones, se producen asesinatos de frailes, se incitan a quemas de conventos, y claro, todo eso iba contra el sentir de muchísimos catalanes. Y por eso, cuando la guerra realista se derrota a los liberales y Alfonso, perdón, Fernando VII ya parece que está libre de la presión de los liberales, y Fernando VII cae en la tontería de creerse que es un rey absolutista, pues esto, promete que restaurará la Inquisición. No lo hace, y lo que interpretan muchos catalanes es que, y es verdad, es que el rey ha quedado otra vez atrapado en manos de la masonería, de los afrancesados, y entonces por eso hay ese levantamiento, que por cierto, los pobres. El rey tiene que venir a Cataluña, va hasta Tarragona, desde ahí hace una proclama, dice que va a hacer caso a las reivindicaciones del pueblo, promete que no habrá represalias,
y se vuelve a Madrid y da instrucción de que se ejecuten, porque al cabo de poco van a ser ejecutados en los pueblos de origen por los cabecillas de la revuelta, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que si contextualizamos muy bien lo que pasó, era, digamos, el sentir de un pueblo que no quería, digamos, un sistema de control policial moderno, ¿no? Sino que, digamos, veía que si había un orden moral, evidentemente no hace falta un control político del Estado, ¿no? Esto es un poco lo que Donoso Cortés establece en un famoso discurso que dice, bueno, cuanto más baja la religión, pues más tiene que subir la represión política, ¿no? Porque si baja la religión, se pierde todo el orden social, toda la forma de, toda la sociabilidad, y entonces es cuando el Estado se tiene que hacer fuerte y imponer un control férreo, que es precisamente lo que estamos viviendo hoy en día. Cuanto menos espiritualidad hay, pues el poder político tiene que entrometerse, inmiscuirse en toda la estructura vital de la persona. Claro, además, bueno, sí, para sobre todo lo he pensado por el tema este de desmentir lo que siempre escuchamos de las leyendas negras de la Inquisición, ¿no? Aquí en España. Y luego también se ven en todo el libro toda la lectura que hemos hecho hasta ahora, y seguro que la que viene después también, se ve esa fe católica como trinchera contra estos males, ¿no? Entonces, luego después, hay otro punto que esto no tiene tanto que ver, pero te lo quiero comentar porque quisiera saber exactamente a qué hace referencia, ¿no? Cuando hablas sobre el libro El Fénix de Cataluña, Sí. el Sí. Feliu de la Peña, que relata las premoniciones que en esta tierra se tuvieron sobre el nacimiento de Salvador y que dice, bueno, que de aquí han procedido los anuncios y premios que ha logrado esta providencia en la claridad de la noche buena de Navidad, que según algunos fue de 3 soles, que aparecieron en el día del nacimiento de nuestro Dios y Señor en España, que todos los españoles somos en la firmeza de los sentimientos de la fe católica. Pronóstico de la veneración de España al soberano misterio de Santísima Trinidad. O vaticinio de la venida de los tres apóstoles, San Pedro, San Pablo y Santiago. O como la tierra catalana tembló cuando murió Cristo en la cruz. Esto es de Feliu de la Peña. ¿A qué hace referencia cuando él explica esto? Sí, a ver, esto de Feliu de la Peña, el Fénix de Cataluña está escrito, está dedicado a la obra, es curioso porque también estas son las típicas cosas que oculta el nacionalismo, está dedicado a su gloriosa majestad católica, Carlos II, tal, a una Austria. Esto lo escribe cuando ha venido la desgracia de Pau Claris, la guerra que viene después contra el francés, que desemboca en ese Tratado de los Pirineos, y entonces Cataluña ha quedado como arrasada, ¿no? Y entonces el tratado, luego posteriormente, es como un ofrecerle al rey de España cómo reconstruir económicamente Cataluña, ¿no? Y entonces luego lo que sigue del libro son pues esto, un análisis económico, unas propuestas y tal. Pero Feliu de la Peña se da cuenta, bueno, no se da cuenta, es que era la mentalidad de la época, absolutamente lo contrario al marxismo, ¿no? Es decir, muy bien, vamos a hablar de economía, pero primero hay que hablar de lo primero, ¿no? Y lo primero es intentar explicar qué es Cataluña, ¿no? Fénix es el resurgir de Cataluña después de esa especie de engaño, ¿no? Que Pau Claris llevó a esa guerra interna en Cataluña tan terrible, ¿no? Y digamos, pues, donde encontramos nuestra esencia, ¿no? Entonces, claro, evidentemente es un cántico a la religiosidad. Entonces, ¿qué recoge? Pues recoge muchas tradiciones de su época, ¿no? Tenemos como muy asentado y como tradición, pero bueno, muy asentado, evidentemente la visita de Santiago y la de San Pablo, la de San Pedro no tanto, pero sí que había esa tradición, o
la de los tres soles, eran tradiciones que había, la del terremoto, ¿no? Cuando muere Cristo, porque dice el Evangelio que tembló toda la tierra con un terremoto sin igual, ¿no? Sin parangón. Bueno, eso demuestra que en esa época estos catalanes, que además escribía en castellano, es que es que es contra el mito de que se castellanizó España con los Borbones, ¿no? Es que cuando muere Pau Claris, que muere en el 40, 1641, Pau Claris, que es uno de los mitos entre los mitos separatistas, pues Pau Claris se conserva todavía el testamento, hay el sermón fúnebre que se lee cuando con el cadáver presente y está escrito en castellano. O sea, y Feliu de la Peña escribe en castellano, le dedica la obra al rey de España, su gloriosa majestad católica. Y entonces, insisto, es lo que tú has dicho, ¿no? Es como tenían tan claro que lo que había vertebrado España, Cataluña, el Principado, todo era la religión católica, que sería impensable una obra, ¿no?, que va a hablar de cómo reconstruir Cataluña, no hacer referencia a eso, ¿no? Pero por eso yo lo recojo en el libro, porque en el fondo describe muy bien lo que eran los catalanes, ¿no? El sentir de los catalanes, porque Feliu de la Peña no es un extranjero, un tío que viene de Madrid aquí a hacer la pelota, no, no, es un catalán de pura cepa, ¿no? Yo creo que si tuvieras que sintetizar tu libro, bueno, sintetizar tu libro o explicar el problema del catalanismo, de manera sintetizada, yo creo que han sido 25 o 30 años de manipulación de la historia. Porque todo lo que hablan los catalanes de su pasado o su historia, realmente no es un pasado de Cataluña contra España, sino que son dos visiones del mundo enfrentadas dentro de la misma España. Que eso ya sea la de los fueros contra el absolutista primero y después la liberal contra la tradicional. De hecho, todos estos progres que hablan de la Europa, de la España federal y de hacer una España federal y cómo hacemos, que no saben cómo hacerla, ya existe en España. La España de los Austrias fue una España federal. Sí. Y además no ponía en peligro la unidad. O sea, esto es la grandeza, ¿no? Y por eso pudo España mantener un imperio. Porque no hay imperio, o sea, el título de imperio nunca, salvo Carlos I, Felipe II no tenía el título de imperio porque vuelve a los Austrias, o sea que es un rey, es una monarquía, ¿no? Y entonces tan inmensa que tiene que funcionar con virreinatos, con una independencia jurídica impresionante. Ríete ahora de la autonomía de Cataluña, ríete, y en ningún momento, digamos, durante 3 siglos, era impensable que eso se disgregara, ¿no? Porque la diversidad no se asociaba a disolución, ¿no?, sino que más bien como articulación necesaria para la unidad. Y esto es lo que el liberalismo desencaja mentalmente a la gente, ¿no? Creer, y el liberalismo en los dos sentidos, en el nacionalista español y el catalán, ¿no? Es decir, no, si la única forma es que de unir a España es que seamos todos iguales. Pues no, mire. O sea, si realmente hay un principio unitivo, que antes era la religión y la propia monarquía, pues daba igual, o sea, es como tienen que acabar, era como funcionaba el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Al cual Torras y Bayes pues le tenía mucha admiración porque decía, el húngaro, ¿no?, no tiene nada que ver con el alemán, tal, no sé cuántos pueblos, no sé cuántas naciones y tal, pero todos tenían muy claro que eran una unidad de un imperio católico, básicamente, porque los húngaros sabían que su fuerza era defendernos del otomano y los austriacos defendernos de Francia y de Prusia, sobre todo, la Prusia protestante, ¿no? Entonces, pueblos muy diversos se mantenían perfectamente unidos. Por eso el odio de la revolución al imperio austriaco, que por eso toda la guerra, Primera Guerra Mundial, en el fondo, es para cargarse al imperio austriaco, que era el que mantenía la posibilidad de una Europa todavía católica y defender al papado, que había quedado en manos de los Saboya, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, que una España con un principio unitivo espiritual y un principio unitivo de autoridad puede ser todo lo diversa que quieras y hablarse todos los idiomas que quieras, porque esto cada vez se estudia más, ¿no? La cantidad de idiomas que se hablaban y se potenciaban, y había cátedras en las universidades americanas de la lengua de quechua, de tal, ¿no? Y eso en ningún momento puso en duda la unidad, ¿no? O sea.
Ahora nos han contaminado todos mentalmente, entonces parece que si no defiendes como Vox, ¿no? La unidad, todo igual, y todo, o la Constitución, todos somos iguales ante la ley. Yo qué sé, un obispo y un pobre desgraciado como yo, pues tenemos rangos y dignidades diferentes, ¿no? Y es lógico y ya está, ¿no? Ya, pues ya no mintieron con la guerra civil, que era la lucha entre el fascismo y la democracia, pues que no van a, que, ¿cómo no nos van a mentir de cosas que pasaron hace 200 años? Y lo peor de todo es que la gente ya se las cree, que ya es difícil sacarlo de ahí. Pues yo aún cuando pues yo estudié de niño, yo aún tuve suerte, mira, y estudié en un colegio que era catalanista, por decirlo, porque era catalanista conservador de CiU, y yo recuerdo que cuando dimos la guerra de secesión española, era la guerra de sucesión española, entonces no era la guerra de secesión. Sí. Claro. Tirando finales de los 80. Sí. A ver, también no nos engañemos. Los nacionalistas nos funcionan con cuatro mitos y mal construidos, y que si les haces un pequeño interrogatorio ya les desmontas porque bien, bien se pierden, ¿no? Yo creo que ya casi el problema no es tanto la deformación histórica o la mitificación de la historia, sino es que ya es que la gente esté cerebrada. O sea, es que ya el otro día leía unas encuestas que se hacen a los jóvenes y tal en los colegios y decían: la guerra civil empezó para expulsar a Franco del poder, ¿no? Y dices, bueno, si ya la gente cree esto, ya, entonces, ya olvídate, ¿no? Es una lucha que es más de voluntarismo, ¿no? Esto también lo cuento en el primer libro, en Historias Ocultadas, que uno de los leitmotiv en la introducción cuento que yo tenía un alumno que era separatista, y hace muchos años, cuando el separatismo todavía era una cosa, bueno, una opción de la gente, pero no era un delirio, ¿no? Y entonces, pues alumno, pues el tío se alucinaba porque veía que yo sabía mucha historia de Cataluña y tal, hablábamos, y entonces yo le iba argumentando siempre, le iba desmontando. El tío sabía historia, pero yo le iba desmontando, ¿no? Y al final dijo, bueno, en buen plan, me dijo: es que no se trata de argumentos históricos, se trata de que queremos ser independientes y ya está. O sea, es un puro voluntarismo, ¿no? O sea, claro, cuando ya llegas a esto has roto con la historia, y cuando rompes con la historia entras en una deriva existencial nihilista brutal, que es lo que vemos en el independentismo, ¿no? Esta ruptura nihilista que comentas, yo te quería comentar. Bueno, primero va comentando muy bien el Montaraz Hardy el tema de los cambios de nombres, de la guerra de sucesión, la guerra de secesión. Por ejemplo, hay unos que han desaparecido, que eran los 100.000 hijos de San Luis. Si lo comentas a alguien, bueno, debe pensar que es algo de Star Trek o algo así, porque no lo sitúan. Igual que la guerra del francés, y nos hemos peleado tantas veces con el francés que no saben cuál es. Pero yo, hay un tema que también ahora, aprovechando que lo has comentado, y es lo que yo le llamo el ataque a la educación y por medio de matar la lectura. Porque una persona, no digo ya que sea separatista o no separatista, y que lea, como tú muy bien has dicho, el sermón fúnebre de Pau Claris, del clérigo Pau Claris, persona insigne e insidiosa, y por ejemplo lea en un mismo nivel el de Rafael de Casanovas, tiene que como mínimo, no sé, tomarse algo para darse cuenta de que estos señores que, bueno, que parece ser que estaban en un sitio y en otro, cuando uno está a punto de morir y el otro dice, vamos a la batalla, dicen todo lo contrario de lo que ahora en TV3 se mantiene. Ya no digo leer. Entonces, yo mi criterio muy, muy personal y seguramente muy extremista es que el ataque a la lectura es conseguir que nunca podamos leer estos textos porque te hacen reflexionar. Y si uno reflexiona, pues claro, ya, oye, no, yo quiero ser del Badajoz, ¿por qué? Pues porque quiero ser del Badajoz. Sí. Mira, justo en el libro, en esas típicas citas que se pone al principio del libro y tal, que hacen muchos autores, yo recogí una de Mao Zedong que decía: leer demasiados libros es peligroso. O sea, Mao Zedong ya lo tenía claro, aquí la gente no tiene que leer. Pero hay un dato que es absolutamente aterrador,
que es que, y esto es parte de o sea, tienes toda la razón, o sea, hay que evitar que quieren evitar que la gente lea, ¿no? Pero esto empieza muy pronto, esto ya está planificado de muy pronto, porque en mi época, bueno, lo que se llama la lectoescritura, esto es empezar a enseñar a leer y a escribir, se empezaba ya muy pronto, antes, a los 3 años, ¿no? Ahora todas las teorías y praxis en muchos colegios es que la lectoescritura hay que empezar a los 6 años, cuando todo experto sabe que esos 3 años de diferencia son importantísimos, ¿no? Si empiezas cuando tu mente ya está preparada para empezar a leer y a escribir, pues es una esponja, lo absorbe todo. Si pasas de cierta edad, la lectoescritura va a costar más, ¿no? Entonces es increíble cómo los pedagogos y han llevado a esto, ¿no? De decir, no, para que el niño sea más libre, más creativo, mejor que dibuje colorines, que no hace falta que no repita caligrafía, que no, 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 eso lo dejamos para más tarde, para los 6 años, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Esto, más las tecnologías, más los videojuegos, más no sé qué, bueno, pues es evidente que la gente no lee nada, ¿no? Pero esto yo creo que es claramente una programación para deshacer una civilización que se ha fundamentado, entre otras cosas, en la lectura, ¿no? Si ha habido un gran logro civilizatorio es conseguir que mucha gente lea, ¿no? Pues ahora que tenemos todos los medios para que todo el mundo aprenda a leer y escribir, ahora lo estamos desmontando pues evidentemente con una intención, la expresión suena muy mal, pero maligna, ¿no? O sea, es decir, es que no, si no, no se explica, ¿no? Cómo un pueblo, una sociedad se puede suicidar así, ¿no? Destruyendo la educación desde los primeros años. Igual hace 2.500 años te dirían que ya la lectura era una decadencia del aprendizaje, porque todo se hacía recitado, incluso Sócrates no escribió. Sí, pero es verdad, pero antes la gente, la forma de leer era indirectamente, ¿no? Se recitaba, entonces la gente escuchaba y antes, hasta la Edad Media, la gente no sabía leer en silencio. Se leía, o sea, era como un automatismo, entonces leer era necesario verbalizarlo, ¿no? Y entonces pasaba esto, que la lectura era para que uno se pudiera leer y otros escuchar, y esto es lo que pasaba en los pueblos en España, ¿no? En los casinos, llegaba el periódico. Y los que sabían leer leían las noticias y los pobres agricultores, pues escuchaban, analfabetos escuchaban, pero todo el mundo se enteraba, ¿no? Pero es que ahora el problema es que ya ni siquiera la gente es capaz de acercarse a la lectura, aunque sea indirectamente, ¿no? Sí, es un También drama. entendamos que hay un problema en todo esto y es a día de hoy, aunque parezca mentira, es más fácil editar un libro que nunca. Y esto significa que hay algo peor, decía el reverendo Antonio Gómez Mir, hay algo peor que no leer y es leer mierda. Y eso es otro de los problemas. En general, partamos de que el nacionalista catalán, igual que el nacionalista español, en general es un iletrado. Y es solo sentimiento puro y duro. No saben ni por qué explicarte por qué son nacionalistas o patriotas españoles, ni lo saben del catalán. El otro problema que hay es que encima, tanto de un lado, pero sobre todo del otro, que sería el caso pues independentista, hay muchísima basura. O sea, es que ese es el problema. Porque según qué libro, el tema, imagínate, ¿no? Es decir, en un mundo normal en el cual solo se dicta la verdad y un ente superior y poderoso, vigila, en este caso, pues los Neil Obstad, ¿no? Que para algo servían, vigila lo que se edita, pues bueno, hay un chaval que de golpe dice, soy independentista, voy a leer, encuentra un libro y dice, coño, esto es una mentira, esto es una subnormalidad. El problema es que a día de hoy encontrará 1.000 libros dándole la razón a la basura que él ya trae en su mente. Y ese es el gran problema. Bueno, y que estos libros, esto es verdad, esto es una verdad como una catedral de grande, que hoy cualquier desgraciado puede escribir y publicar cualquier cosa, ¿no? Y con la política de subvenciones de la Generalitat, que es tremenda, porque tú escribes en catalán un libro, sobre todo si es de tendencia catalanista, y sabes que ya la red de bibliotecas en Cataluña creo que alcanza unas 1.000. Con lo cual, eso ya va directamente, ya la Generalitat ya te compra 1.000, más lo que te subvencionan por escribirlo en catalán y por ser de tendencia catalanista, te sale, vamos, ya ganas dinero sin haber vendido prácticamente un solo libro, ¿no?
Entonces, claro, esto es el problema, que te vas a librerías, ves mucho libro, una sección de catalanismo siempre, o de historia catalana, de Cataluña, pero es claramente catalanista, y te encuentras esto. Y cuando quieres buscar un libro de los nuestros, un libro serio y tal, pues te lo han escondido debajo, no se ve. El esfuerzo, ¿no? que hay que conseguir, pues vender libros para que la editorial pues se anime a seguir editando, y es una lucha muy, muy desleal, ¿no? Y luego estos libros catalanistas, yo, claro, he tenido que leer muchos para ver cómo argumentan y qué argumentan. La verdad es que son muy flojos, o sea, son flojillos, flojillos, ¿eh? O sea, quiero decir que no es por denostar a los catalanistas, por denostarlos, pero es que hay una y por eso yo creo que ha salido el Instituto de Nueva Historia, ha salido por esto, ¿no? Porque como el nivel de historiografía es tan malo, tan, digamos, sesgado, tan esto, tan aburrido por reiterativo en los tópicos, pues yo creo que al menos les da vidilla y alegría, ¿no? Esto de las paridas del Instituto de Nueva Historia les ha alegrado al lector o al que escucha los vídeos, catalanista le alegra, ¿no? Porque al menos tiene ya puestos a inventar, pues te inventas a lo grande, ¿no? Y es un fenómeno que algún día habrá que estudiar, porque ha salido el Instituto de Nueva Historia y porque lo subvencionan, ¿no? Debe ser una parte de esa terapia colectiva que necesita el catalanismo. Bueno, al final lo que necesitan es, pues como ya crea el romanticismo en países como Alemania, el mito medieval. Por eso también todo el tema de esa veneración de los condes, que ya no hay condes ni hay nada en Ripoll. Hay Sí, en sí. Ripoll. Sí, es en Ripoll o en Poblet. Y Bueno, no, Poblet, en en Ripoll, en Poblet. Ripoll. En Poblet sí que están los de la corona de Aragón, algunos de las coronas de Aragón. Pero Sí, en sí. Ripoll están los, teóricamente, los de los condes, pero ahí no queda nada porque lo han No queda echado nada. tantas veces Sí. las muñancas y sí. Entonces, si no fueron los franceses, fueron los chalas. Pero ahí ya vamos. Y yo creo que ahí hasta huesos de perro. El tema acaba siendo ese, ¿no? Que eluden al mito, pues como pues, el romanticismo, el nacionalismo y demás. Pero sobre todo, a día de hoy ya es un sentimentalismo. Es decir, yo me sento catalán y Cataluña de señor y no le busque más. Ese, ya no está ni el factor económico. Los del factor económico ya se bajaron del carro. O sea, es ya la charadura total y global. Es un sentimentalismo barato de yo me siento catalán porque el ser catalán es difícil, no se lleva, la mayoría no lo son. Pero es yo me siento catalán y hay que ser independentistas porque sí. Pues yo hablaba un día con el padre de un camarada. Que el pobre señor es madrileño de nacimiento. Y el hombre yo le decía, oye, pero mira, si la sardana es de aquí. Además, todo usando cosas de tus libros, Javier. La sardana es de aquí, los castellers de allá, esto, lo otro. Me dice, vale. Pero yo he acabat a la gent, que això era la meva tradició, i ja està, jo ho he decidit, no em mengis més el cap. Sí, I sí. esa fue el final de la conversación. Hablando un señor de 70 años, que vivió de puta madre con el caudillo Sí. y va a acabar su jubilación, que le han puesto un, ¿cómo se llama esto? Un centro de menas en la puerta de su casa y la acabarán rajando para quitarle el reloj. Pero nada, eres más feliz con su Cataluña, pues de puta madre tú. Sí. Bueno, ahí está el fenómeno curioso, ¿no? De que la cita muy bien. Se ha hecho algunos estudios. Sabemos la cantidad de alcaldes franquistas que cogió Jordi Pujol para meter en sus listas y que luego salieron elegidos como alcaldes democráticos, ¿no? Pero el día que hagamos el estudio en serio de dónde vienen todas las familias de la oligarquía catalana, ahora separatistas, como el abuelo de Pere Aragonés y todos estos, que todos vienen del franquismo, ese día, vamos, se verá bien claro que al final el nacionalismo o el independentismo es una especie de autojustificación de lo que hicieron sus padres o cómo se enriquecieron sus abuelos, ¿no? Que se enriquecieron gracias al franquismo, como bien sabe todo el mundo y bien has dicho, ¿no? Y entonces, esto es muy curioso porque también esto se ve ahora se ve mucho, pero quiero decir, en la primera transición, esas familias catalanistas que eran de la burguesía catalana, que tenían fábricas, que además con nombres y apellidos, el Ribó, que es el defensor del pueblo aquí en Cataluña, que ya eterno, que era del Partido Comunista, su padre era un franquista que era un artífice de ganar dinero en la bolsa, ¿no?
Bueno, pues toda esta gente, la primera transición, todos, digamos, como una especie, esto es muy psicológico, pero como una especie de, digamos, de autojustificarse porque se habían forrado de pasta con el catalanismo, dejaban que sus hijos fueran marxistas, ¿no? Porque esto es el argumento muy divertido. Dice, el marxismo defendía era la lucha de los pobres. No, no, el marxismo estaba en las universidades y en época de Franco, los hijos de los ricos eran los que iban a la universidad y eran los marxistas. O sea, y esto me lo comentaba gente que decía, no, no, es que los padres digamos, para salvar su honor de que habían colaborado con el franquismo, eran colaboradores, tenían los hijos marxistas y así compensaban, ¿no? Digamos, no, no, yo soy, sí, me he forrado de pasta, pero mi hijo es marxista y es muy guay, ¿no? Y además está en la parroquia, eran los famosos Cristianos por el Socialismo, la revista El Ciervo. Todo esto que algún día habrá que escribir muy sistemáticamente y explicar de dónde viene toda esta purria política que viene, o sea, donde mejor se ve, por ejemplo, en la familia Comín, ¿no? Comín, que es el ex conseller este que se fugó con Puigdemont y está en Waterloo, que es homosexual. Su padre era Alfonso Carlos Comín, que tiene esta plaza que es Alfonso Comín en Barcelona, que fue Cristianos por el Socialismo, fue el de los impulsores desde la Iglesia catalana del diálogo con el marxismo, con una influencia brutal en la fundación del Partido Socialista y la unión con el PSUC, bueno, tal. Y el abuelo era el presidente, era el jefe del requete en Aragón durante la Guerra Civil, ¿no? Entonces ahí se ve clarísimo cómo se va degradando una familia, ¿no? Los Comín. Que viven en el franquismo su estatus, pero después, claro, tienen que lavarse, digamos, bañarse en las aguas de la progresía para que no les acusen de franquistas. Bueno, un poco de humor, que el fascismo es alegría. Mira, bueno, de aquí a dos generaciones los nietos de esta gente serán todos de Vox. Porque todo da vueltas, ¿sabes? Y todo es un ciclo redondo que da vueltas. A mí me ha gustado mucho la anécdota que has comentado en el libro, que es esa anécdota de hacer presentismo. Cuando llega Pau Casals y dice que la primera democracia parlamentaria nació en Cataluña. Que aunque sea verdad o sea mentira, querer comparar unas cortes de la Edad Media con las de ahora no tienen nada que ver. Incluso yo prefiero ir a la media, pero bueno, eso es de historia. Hay un vídeo por YouTube que recoge ese momento en la ONU con un inglés macarrónico, Pau Casals, Cataluña, was the first democracy in the world y tal. Y entonces, el otro día en una conferencia, este viernes en el Club Empel, hablaba de precisamente una pequeña anécdota de Pau Casals. Para que veas la inopia que querían estar, no que, no que estaban, que querían estar, porque hay unas declaraciones de Pau Casals que dice, cuando le dicen, aquí en Cataluña había una masacre de curas y tal, dice, oh, me contaban que cuando empezó la guerra civil mataban curas e iglesias, no me lo puedo creer, no, no, no es posible, esto es imposible que haya ocurrido en Cataluña. O sea, claro, Cataluña somos tan civilizados y tan democráticos, ¿cómo se van a matar curas y quemar iglesias, ¿no? Claro, al final no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y entonces, esto es lo que hacía el catalanismo. Y claro, y comparar el Abat Oliba, cuando en época del Abat Oliba no existía la palabra Cataluña, cuando esto eran unos condados que dependían de Francia, cuando la Pau y Treva, los pactos de Pau y Treva, tuvieron un mínimo de éxito, porque el Abat Oliba decía, aquí el noble que se dedique a pelear el domingo lo excomulgo y se va al infierno. Entonces la gente, bueno, claro, esto compararlo con una democracia en sentido moderno es un anacronismo de tal calibre, ¿no? Pero es una enfermedad, ¿no? Y te lo dicen, ¿no? Cataluña es la primera democracia. Mire, las primeras cortes, en todo caso, las tenemos en León, ¿no? En todo caso, ¿no? Que es cuando participan los tres estamentos, ¿no? El militar, el noble, perdón, el eclesiástico y el pueblo. Pero sí, aquí tenemos que ser los mejores, los más mejores de todo. Y entendido, en sentido que somos los más demócratas, cuando Cataluña era lo más carca y lo más antimoderno, al menos una parte de Cataluña, que ahí es el drama de Cataluña, ¿no? Como la burguesía se empapa del europeísmo, se empapa del romanticismo europeo, se empapa
de las novelas de Walter Scott, de los Caballeros de la Mesa Redonda y tal, y esa especie de fantasía medieval, ¿no? Que todo es irreal, y las óperas wagnerianas, y aquí todo el mundo. Entrar en una especie de delirio colectivo la burguesía barcelonesa, cuando el pueblo catalán era pues el pueblo evangelizado por San Antonio María Claret, el pueblo que genera esa cantidad de beatos, de santos, ¿no? Que en el siglo XIX, o sea, ahí en la Cataluña esta, que además es la que esa burguesía, casi me atrevería a decir putrefacta, porque se ha enriquecido traficando con negros, tal, no sé cuántos. Y entonces yo creo que el nacionalismo es como querer recoger un sentido romántico de la Cataluña rural que no corresponde a la realidad, más la perversión de una burguesía que tiene que sentirse superior a los demás. Por eso el racialismo cuajó también, ¿no? Porque en Cataluña, digamos, las ideas racialistas era lo más moderno en su momento, era lo más científico, era la forma de interpretar las dinámicas sociales. Entonces la burguesía decía, nosotros tenemos que liderar una sociedad y tenemos que utilizar estos principios, ¿no? Y todo eso va construyendo, digamos, ese monstruo, no sé, Frankenstein, que es el nacionalismo, ¿no? Claro, lo que hemos dicho antes, que claro, esta gente le escribe la historia para dulcificarla y esconde sus miserias. Pero es que hablando del parlamentarismo este de León, claro, aun todo ya ser en León y Castilla tiene más lógica o más modo de democracia, entre comillas, pero no tenemos que olvidar que mucha de esa gente que pobló León y Castilla fueron hombres libres porque no quería ir nadie más. Claro, Era claro. unas libertades que no le dieron a los que se quedaron. Y claro, ahí montaron ellos sus comunidades propias en las que ellos eran hombres libres y por eso ellos luchaban luego contra el moro invasor, porque estaban defendiendo su tierra de verdad, no la tierra de su noble. Claro. Por eso aparecen las villas francas, ¿no? Que son los pueblos libres, ¿no? Claro, porque el rey concedía fueros a esta villa, ¿no? Entonces, que va contra la idea esta de constitucionalista liberal de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Oiga, ustedes tal, están ahí en la frontera, están repoblando esto, pues oiga, ustedes tienen sus derechos, tienen sus privilegios, porque ustedes están jugando aquí la vida, ¿no? Y por eso la guerra de los comuneros, ¿no? Que no entendió Carlos I cuando llega, estos tíos qué hacen aquí con unas libertades y se los quiso quitar y los comuneros, y ahora los comuneros hacen bandera de ellos, los comunistas, cuando eran más tradicionalistas que nadie, ¿no? En el fondo, ¿no? Y lo de la Edad Media es muy curioso, se ve en San Jordi, como que es verdad, San Jordi era una devoción, pero era una devoción militar, era una devoción y en la Generalitat, la Generalidad, digamos, que recogía, digamos, la nobleza y las clases altas de Barcelona, pues tenían devoción, pero no era una devoción popular en sí misma, ¿no? Bueno, pero luego con el tiempo, con el romanticismo, pues se convierte en ese afán de recuperar una Edad Media idealizada. Los arquitectos modernistas, que muchos eran catalanistas, pues van poniendo San Jordi por todos lados. Bueno, entonces se empieza a popularizar. Pero fijaros la contradicción. Cuando llega la Guerra Civil, en la Generalitat, en el Palau de la Generalitat, hay la capilla de San Jordi. Es una capillita pequeña, lo cual nos demuestra que la devoción a San Jordi era pequeña, era de una nobleza, ¿eh? Pero Companys lo que hace es coger esa capilla y la convierte en los lavabos y duchas de su guardia personal. O sea, era donde iba a mear y a cagar y a ducharse y a cambiarse su guardia personal en la Generalitat durante la Guerra Civil. Entonces dices, oiga, tanto, ¿no? San Jordi, la devoción de San Jordi, la tradición de San Jordi y San Companys, pues San Companys destrozó y de hecho yo encontré una portada de La Vanguardia de después de la guerra, donde se empieza la restauración de esa capilla, porque la había dejado hecho una mierda, ¿no? Entonces, claro, estas cosas hay que saberlas o explicárselas a la gente para que se den cuenta, ¿no? O sea, que no pueden hacer es mezclarlo todo y querer hacernos pasar por el tubo de todo, ¿no? O sea, que hay mucho catalán o catalanista que en el fondo es una anticataluña, ¿no? Bueno, ahí tienes el ejemplo claro de te vas a Montserrat, ¿no? Y el cant del Virolai está lleno. Y luego en el rato de misa, que al final es lo que importa, están fuera con los gegants, la estelada y tocan la gralla.
Però, home, el Virolai hi hem anat, i a veure la Moreneta, a fer-nos un selfie amb la Moreneta. Pues eso es. Ese, ni es que no es ni patriotismo, es una especie de subnormalismo Sí. actual y ya está, y no hay que darle más, Es no hay que muy... darle ni más vuelta ni tomárselo en serio, porque al final es la misma gente que celebró el Mundial de España y ahora son independentistas y mañana serán otra cosa. Cuando eran jóvenes, eran medio de la música Bacalao y Viva España, luego eran más guays Operación Triunfo y el Mundial, y ahora son independentistas y mañana serán fans de las Matatas Bravas. Si es que da igual, si al final la gente es lo que le manda al sistema y son borregos. Y esto es el borreguismo que nos ha tocado en Cataluña. Sí, No tiene tampoco porque más secreto. si vas a Montserrat, es muy. Yo escribí una serie de posts sobre signos hispánicos en la abadía de Montserrat, y es que los tienes a la vista. O sea, pues esta estatua que representa tal es de Clarà, ¿no? Y Clarà es el que hace el monumento a los caídos en Barcelona, que luego destruyó el ayuntamiento y tal, ¿no? Y entonces te encuentras Cisneros, ¿no? El nombre de Cisneros, que era el hermano del cardenal Cisneros, que es el reformador de, esto siempre lo explico, que cuando Montserrat empieza a ser algo como un monasterio en serio, es cuando los reyes católicos suben a Montserrat y ven ahí que hay unos pocos monjes que además no pueden constituir cenobio, porque según la regla de San Benito, para constituir un monasterio tiene que haber 12 monjes. Y en Montserrat lo que había eran unos ermitaños y, bueno, y ayudaban a los pobres peregrinos, una pequeña iglesia, bueno. Y está el desastre que ven los reyes católicos, que encargan los benedictinos, cada monasterio siempre depende de otro, ¿eh? Y actualmente Montserrat depende de un monasterio de benedictino de Italia. Y entonces, pero los reyes católicos hacen que Montserrat dependa del monasterio benedictino de Valladolid y envían a Cisneros para coger a esos monjes y construir realmente una regla o poner la regla de San Benito, y es cuando empieza a funcionar. Y por eso muchos monjes eran castellanos, nunca fueron catalanes, hasta que llega Napoleón y quema el monasterio, y luego las desamortizaciones arruinan Montserrat y los monjes castellanos ya abandonan. Pero hasta entonces es la obra de Cisneros, y te encuentras ahí, cuando sales de la iglesia, tal Cisneros, ¿no? A lo grande. O sea, claro, una sociedad normal, alguien diría, bueno, ¿quién es este Cisneros, ¿no? Iría a Wikipedia y buscaría, ¿no? Pero bueno, lo tenemos enfrente de las narices y la gente no quiere verlo, claro. Es el aborregamiento absoluto, ¿no? Bueno, pues esto, ¿no? Unos castells y una estelada, ya está, y todos felices. Ahí en Montserrat tienes al emperador Carlos, tienes Claro. incluso el cuadro de los reyes católicos visitando Montserrat, la piedra donde están los condes y los reyes de España que han visitado Montserrat. El que no quiere ver, que no vea la portada con el Cataluña será cristiana o no será. Esa se hace como, ¿cómo se llama esto? Como cuando el aniversario de la entronación y la inaugura el caudillo, o sea, ya me dirás tú. Sí, bueno. La espada de San Ignacio, todo, la bandera del tercio de Requetés, de Nuestra Señora de Montserrat, todo, ¿no? Claro. Es un canto a la hispanidad, en el fondo, si quitamos a los monjes, claro. No, claro, a día de hoy hay que quitar a los monjes. También es verdad que como es un santuario en el cual se apareció la Virgen de verdad, el mal actúa más a lo bestia. O sea, al final es eso. Ahí se apareció la Virgen, ¿no? Pues por eso está así. Es como Santiago, la Catedral de Santiago de Compostela. ¿Por qué está como está? Porque ahí está el apóstol de verdad. Entonces, el mal por alrededor hace que las tías vayan medio en pelotas, la gente esté haciéndose selfies delante del altar. Y el único remanso de paz que haya sea la exposición del Santísimo que haya a mano derecha, pero en la propia tumba la gente entra grabándose un selfie y de cualquier manera. La Bueno, es lo que hay. paradoja de Montserrat es que hace 40 años más que yo voy subiendo a Montserrat, y antes el domingo estaba lleno de autocares de parroquias de pueblo, que la gente iba a ver a la Virgen, iban a misa, rezaban. Ahora te encuentras todos chinos, musulmanes, es otro Sí, parque sí. temático, ¿no? Es una cosa. Y dices, jolines, esto sí que ha Sí. cambiado, ¿no? Sí, no, a Montserrat hay que ir el miércoles. El miércoles, el martes. Exacto, y tal, escuchar las vísperas o tal, sí. Sí.
No me has comentado nada de los 100.000 hijos de San Luis, que Ah. nadie los, que nadie los, ni saben lo que es, y eran 100.000. Sí. Bueno, no llegaron a ser 100.000, creo que No, no no, llegaron pero a 100.000, pero sí, se llamaron así. Es muy curioso, ¿eh? Porque esto ocurre, ocurre en el 23, o sea, ocurre si Napoleón, la guerra contra Napoleón se acaba en 1814, pues 9 años después, o sea, cuando llegan los franceses y representan a la Revolución Francesa, y representan Napoleón es el anticristo, es el mal de los males, es la modernidad. Toda España se levanta, especialmente el pueblo ya, ¿no? Se levanta contra Napoleón. Pero cuando luego vienen, porque ya se ha restaurado la monarquía en Francia, y hay un conato de revolución aquí, que es la Revolución de 1820, pues claro, Francia envía soldados, el rey de Francia envía soldados para apoyar a Fernando VII. Y entonces lo que ocurre, en vez de ir a matar al francés, lo que se hace es que se le recibe con los brazos abiertos. O sea, todo el recorrido, que no pegan ni un solo tiro, los 100.000 hijos de San Luis que entran en España y van a restaurar, digamos, la posición de Fernando VII, que ha quedado reducido por Riego y compañía, pues entonces, bueno, toda España se muere de alegría. O sea, es que cuando se dice Fernando VII el deseado, pues sí. Entonces, esta es la paradoja, ¿no? Llegan los franceses a por ellos a muerte, pero no por ser franceses, por las ideas que representan. Y cuando vienen representando la idea monárquica, entonces son recibidos con abrazos. Bien, es verdad que aquí yo creo que es una de las claves de la historia de España que muy poca gente ha entendido y que la gente debería entender. O sea, siempre se habla de dos Españas y yo creo que hay tres Españas y aquí se ve muy bien. Una es la España liberal, que en el fondo Riego y compañía lo que quieren es que haya una república o una monarquía sometida pues a la masonería y al modelo jacobino. Luego, una España que representa a Fernando VII, que es la absolutista, y entonces parece que es, claro, visto así, es muy despreciable, ¿no? Un absolutismo. Pero es que luego hay una tercera España, que es de donde arrancará el carlismo, que son aquellos que están luchando contra los liberales en la guerra realista y se van a la Seu d'Urgell y se monta la regencia d'Urgell para reproducir, para reivindicar la España tradicional, la España que ha luchado contra Napoleón, ¿no? Y entonces no aceptan el absolutismo de Fernando VII y no aceptan el liberalismo, ¿eh? Y es esa tercera España que es el Barón de Roles, una serie de personajes muy interesantes que se recluyen ahí en Urgel, en los Pirineos. Y serán, digamos, en el fondo, luego van a ser carlistas en la Primera Guerra Carlista, ¿no? Y esa es la tercera España, ¿no? Es la España que no quiere ser ni el absolutismo monárquico borbónico, ni quiere seguir el liberalismo jacobino borbón, también francés, ¿no? Entonces, el problema es que esa tercera España la han borrado y ahora solamente nos dejan decidir. ¿Qué queréis? ¿Un centralismo? ¿O queréis una especie de España revolucionaria tal, ¿no? Y entonces ese dualismo es en el que cae mucha gente buena, ¿no? Entonces, no, España tiene que ser todo unificada y tal. No, no, si nuestros antepasados no querían el Estado jacobino, ¿no? O sea, lo aborrecían, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque los 100.000 hijos de San Luis es esa falsa restauración francesa que realmente no restaura la monarquía y quiere jugar a ser absolutista, ¿eh? Y Fernando VII, pues esto, cuando le apoyan, entonces se declara absolutista y cuando pierde el apoyo de las potencias internacionales, pues entonces se vende a los liberales. Y pues Fernando VII, perdón, cambiaba y lo hemos visto en el comentario de los malcontents, ¿no? Cuando los masones presionan, pues bueno, pues suprime la Inquisición. Cuando los catalanes se levantan en armas, pues les va a suplicar que abandonen las armas. Bueno, bien, un desastre. Y esa tercera España, yo creo que es la que hemos perdido, ¿no?
es la que, digamos, se va articulando en las guerras civiles carlistas, pero que digamos, agoniza ya finalmente en el siglo XX, tras la Guerra Civil Española, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que ahí está la clave para poder entender una posibilidad fuera de esa tenaza que nos plantean, ¿no? O eres separatista o eres centralista. Oiga, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, entonces hay otra posibilidad porque esa España existió. Hombre, da para la charla que hemos hecho, nos hemos liado otras cosas, hemos avanzado un poco. La siguiente parte del libro es muy interesante porque tenemos todo el tema del racialismo, ¿no? Al final, como una figura como el doctor Robert. Y eso que había sido un monárquico españolista, pero sí, luego se cambia, sí, a catalanista. Sí, es muy interesante, porque en el libro ya se verá, ya lo comentaremos, cómo los primeros cargos que consigue el catalanismo los consigue gracias al Partido Conservador, lo cual tiene su gracia, ¿no? O sea, mandar narices. Y esto también habría que restregárselo a los nacionalistas, ¿no? Es decir, la mancomunidad, que es como la pregeneralidad de ahora, la mancomunidad, la prueba dato, ¿no? Dato que fue primer ministro del Partido Conservador. O sea que si Cataluña tiene el primer conato de autonomía es gracias a los conservadores, ¿no? Bueno, esto ya lo explicaremos, pero a mí me sorprendía la absoluta ignorancia, incluso gente del PP de aquí de Cataluña, que yo decía, hombre, si podéis reivindicar que gracias a los gobiernos de derechas en España, los gobiernos conservadores, el catalanismo empezó a encontrar su espacio. Y era la época en que se nombraba a dedo los alcaldes, y el doctor Robert, que es alcalde de Barcelona, es nombrado a dedo por un gobierno conservador de España. O sea, que manda narices, ¿no? Para que ahora vengan los de Esquerra Republicana aquí a vender historias. Bueno, queridos Montaraces, uno se despide, se acerca la medianoche y hay que trabajar. Así que, pues, un placer como siempre y despedimos esta biblioteca de Rivendel. Muy buenas noches. Buenas noches.